Así es, muchas gracias, compañeros. En estudios principales de HCH Televisión Digital, ubicado justo atrás de los juzgados en materia de corrupción, pues se reportan 3 cajas de medicamentos propiedad del Estado de Honduras que han sido abandonadas en esta casa abandonada. Valga la repetición de palabras. Como ven ustedes, son alrededor de unos 6 medicamentos, 6 tipos de medicamentos que se encuentran acá tirados. Entre ellos, pues, baclofen, también tenemos otras cápsulas, cetinir, meformina, salbutamol, difenhidramina y también trimetropin, más sulfametoxafol. Bueno, ahí están, miren ustedes, complicados los nombres, pero son alrededor de 6 tipos de medicamentos los que se encuentran en este sector. También al interior se ven varias cajas de otros tipos de medicamentos que han venido a lanzar hasta este sector. Lo que se leen en las cajas de laboratorios que se encuentran acá, se supone que estos vendrían desde República Dominicana, de Laboratorios Alfa. Esto es lo que se puede observar hasta esta hora de la tarde, compañeros. ¿Cuánto gran cantidad de medicamentos son los que se reportan hasta esta hora de la tarde en este sector? No sé si tienen consultas, si no, retornamos con ustedes.